Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciados. bienvenidos a los tres que ya están por aquí. Mira, a saber qué les ha pasado a los demás, pero vamos a ir comenzando. Buenas noches, Jonadab, bienvenido. Por honor a la puntualidad, vamos a comenzar. Solo déjenme cambiar este fondo que siempre que abro cámara se me pone todo raro. Vamos a ir comenzando. ¿Será que se les habrá olvidado que teníamos sesión ahora? Vamos a hacer un recordatorio en el chat. Permítanme un segundito. Vamos a hacer un recordatorio. Ya se fueron, yo nada, cabal. Ya se fueron de vacaciones. Bueno, yo ya les recordé ahí. Esperemos que se vayan conectando poco a poco. Vamos a comenzar ya nuestra sesión número 16 de nuestro diplomado de Inbound Marketing. Este día vamos a cerrar ya este diplomado. En teoría, ya el miércoles la plataforma quedó completa por cada uno de ustedes. Entiendo que ya pudieron ver sus gráficas. Así que ya prácticamente con este contenido estamos cerrando para el aprendizaje de su conocimiento teórico y lo puedan después ustedes aplicar en la práctica. Voy a compartirles pantalla para que podamos terminar de ver el contenido de ayer que estábamos en Lead Nurturing y que ahora podamos abarcar pues la parte de marketing y también vamos a cerrar con las acciones de Inbound Sales. Leticia, dígame. Solo una preguntita, Lick, ¿no sabe qué seguiría después de este curso? Fíjese que de momento no me han notificado porque como vienen las vacaciones, pero entiendo que va por lo que logré percibir de mis jefaturas, entiendo que después de vacaciones están esperando ellos, si de marketing se trata, poder dar uno de marketing digital, pero entendería que ustedes ya lo llevaron ese, ¿verdad? Pero están ahí también solicitando otros en el área comercial. Ya propiamente de ventas y comercio. Esos son los que sé, pero todavía no tengo fechas, Leticia. No me han indicado fechas, no sé si es en agosto, realmente me recuerdo que según lo que vi en las cartas es para septiembre, pero no sé si ya tendrán alguna precalificación aprobada para agosto de otros. Pero como todavía se les recomienda que no se salgan del grupo, esperemos que viniendo de vacaciones o incluso el lunes podríamos ver de que den una información, porque la parte administrativa sí va a trabajar lunes y martes, según lo que entiendo. Los alumnos y los maestros somos los que hoy terminamos, pero en el área administrativa de la empresa sí va a haber gente trabajando lunes y martes, según sé. No sé si miércoles, pero lunes y martes sí. Estoy casi segura, por ahí pasaron un comunicado, pero fíjese que como yo normalmente en cierre de curso me habilitan un enlace para que ustedes me puedan evaluar a mí como facilitadora. Entonces yo ya le escribí ahorita a mi coordinador, si me contesta voy a hacer la consulta de si van a trabajar lunes y martes para que podamos pedir la información y ustedes estén enterados y pues puedan pedir sus cupos, ¿verdad? Buenas noches, Jaime, bienvenido. No, gracias, Rick. Ya sabe, Leticia, buenas noches. Melvin, que ya se incorporó, Edwin también. Bien, voy a compartir Noches. pantalla para que podamos Buenas noches, finalizar. Lee. Buenas noches. Y Blanquita, que es bien puntual, hoy no la veo. Ya se va a conectar por ahí. Bien, nos habíamos quedado, ya habíamos visto el concepto del lead nurturing. El día de ayer pudimos hablar un poquito de los beneficios. Permítame. Habíamos hablado del concepto del lead nurturing. Habíamos dicho el tema de qué es lo que primero que debemos saber cuando hablamos de nutrición de leads.
También hablamos del proceso de que es un proceso de cultivar relaciones y de la ventaja, o más bien la mayor ventaja de hacer Leer Nurturing, y que los mencionábamos que debe de ofrecer contenido de valor en el momento oportuno, y también que los beneficios debían de ser visibles, ¿verdad? Y nos quedamos en esa parte, nos habíamos quedado. También es importante, para retomar el tema, porque no lo hemos terminado de desarrollar, que sepamos el rol de la nutrición y que es el motivo que debemos utilizar, o más bien el motivo para utilizarla es, el tema de nutrición, el motivo para utilizarla es que deja a los digamos, más listos para que podamos avanzar a la siguiente fase del embudo de la venta, como es como un recorrido, ¿verdad? En un proceso de compra. Entonces, con ese recurso de la nutrición, ellos como maduran, digamos, la intención de compra mientras reciben información pertinente a cada una de sus etapas de compra. Entonces, ahí viene el tema del aprendizaje, el reconocimiento de su necesidad o de su problema que quieren que se les solucione. Y entonces de ahí considerar una solución y evaluación y al final pues una compra, que es lo que también vamos a reforzar en las acciones del Inbound Sales, ¿verdad? Ahora, ya las vamos a enfocar con el SmartMarketing para que vayamos haciendo el amarre. Entonces, de esta manera, digamos que el vendedor no pierde tiempo en abordajes a sus contactos que aún, digamos, no están listos para esto. Entonces, porque ya se van directo con los que ya están listos. Entonces, solo se involucra cuando los leads realmente están más adelante en el proceso y así pueden ser más proactivos, atendiendo a los clientes que van ya más avanzados y a la vez no dejan de rentabilizar sobre sus clientes con un poco menos de interés. Siempre estamos ahí rentabilizando esa parte, actuando, digamos, solo con un apuntador de pedidos, sin un esfuerzo grande en la atención, porque estamos concentrados. No, cuando lo encuentro, ¿en qué parte? ¿Bien? Porque estamos concentrados en los que ya van más adelante. José Daniel, el micrófono, por favor. Perdón. No se preocupe, no se preocupe. Bien, entonces les decía, el esfuerzo lo concentramos de nuestra atención como vendedores en el cliente que ya va más avanzado, ¿verdad? En la parte, como ya viene bien nutrido, digámoslo así, ya viene bien avanzado, pero no quiere decir que vamos a descuidar a los que no están tan, o a los que están un poco menos interesados siempre, pero nuestra prioridad se va a enfocar y nuestro esfuerzo se va a enfocar y nuestra atención en el que ya lleva más avance en el proceso de la compra, ¿verdad? Entonces, digamos que por aquí les puedo mostrar un poquito un gráfico de la capacidad de comprar, de mi perfil y la intención de comprar. Necesitamos, por eso, un trabajo automatizado que esté bien nutrido para poder vender y para poder llegar a un retiro de pedido. Ahora, están los beneficios también de utilizar una campaña de nutrición de leads. Vamos a ver, solo déjenme corroborar algo aquí. Me interesa ver más o menos cuántos están conectados, que no lo logro ver por acá. Sí, ya se fueron incorporando. 10 sabemos, Liz. ¿Ah? 10 sabemos. 10 sabemos. Conmigo, imagínense, de 19. Deberían de haber 18, por lo menos. 19. Bueno, continuamos. Mire, me extraña que Blanquita no esté, si es bien puntual, a saber si le pasó algo. Ya voy a ver el WhatsApp, que ni lo he visto, solo puse el recordatorio ahí. No, nadie se reportó. Seguimos. Los beneficios de utilizar una campaña de nutrición leads. Facilidad y ahorro de tiempo de los profesionales. Envía emails segmentados y relevantes. Establece el seguimiento de modo organizado y disciplinado, genera mayor número de oportunidades, genera oportunidades más calificadas, ventas mejores y mayores, capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso. Entonces, si nos vamos uno a uno, cuando hablamos, por ejemplo, de la facilidad y ahorro de tiempo de los profesionales,
Hay que entender que como el proceso es automatizado, los emails se redactan previamente y se incluyen en el sistema para que se envíen de modo periódico a los leads que tengan el mismo perfil. Entonces, esto ya está ahí, o sea, se crean antes, ¿verdad? Se redactan previamente. Entonces, no requiere la participación directa de los equipos de marketing y ventas en el envío de sugerencias de contenido para que los leads accedan. Entonces, esto ahorra tiempo de los profesionales y hace, digamos, más, miren, que yo tengo mi tema con la palabra barato y caro, pero realmente hace que estos precios sean más bajos en todo el proceso. Vamos a dejarlo como más bajo precio en todo el proceso. No me gusta usar la palabra barato realmente, ni me gusta usar la palabra caro, porque ya les he dicho, ¿verdad? Yo considero que no hay nada barato y no hay nada caro. Solo hay cosas que podemos pagar y cosas que no podemos pagar. Así de simple, así lo veo yo, ¿verdad? Y tengo mi tema con esa palabra que no me cabe aquí, ¿verdad? Pero es un tema mío. De ahí, cuando hablamos de enviar emails segmentados y relevantes, el hecho de que el envío sea automatizado no significa que los mensajes tengan que ser genéricos. Los emails son extremadamente segmentados. El contenido tiene que ver con lo que el usuario ha descargado en el sitio y el material es relevante para ese momento. Entonces, una vez que el primer mensaje se envía normalmente un día después de aquel en el que el usuario descargó el contenido relacionado con el sitio de la empresa. Es decir, hoy descargó el contenido X y mañana se le está enviando otro dato relevante, pero ad hoc a lo que él ha venido como descargando o visitando y revisando, ¿verdad? En nuestro sitio. Entonces, lo que quiere decir que todavía está como atento al tema porque lo hemos hecho un día después. Entonces, esa mayor precisión en el contenido determina, o más bien termina por garantizar mejores resultados en la parte del involucramiento, ¿verdad? Y una investigación de repente puede también lanzar o evaluar, dependiendo, ¿verdad? Si nosotros después hacemos una investigación, podemos evaluar la tasa de clics y si sube considerablemente después de tener como estos mails bien segmentados y bien con datos bien relevantes. Ya, entonces ahí nos podemos ir dando cuenta si realmente evaluar si realmente está subiendo considerablemente los clics, ya. O si como una campaña normal o si realmente sube un porcentaje por esa campaña de nutrición de leads, ya. De ahí viene el, digamos, el tercer beneficio, que establece el seguimiento de modo organizado y disciplinado. Aquí el vendedor no se va a tener que preocupar con acordarse de enviar emails para mantener contacto con esos leads a lo largo de los días, porque ya están automatizados. El envío automatizado va a desempeñar muy bien ese papel y va a prevenir posibles fallas de falta de tiempo o de olvido del profesional, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Tenemos tantas funciones que podemos olvidarnos de eso. Entonces, ahí es donde perdemos los clientes, ¿verdad? Cuando hablamos del paso 4, genera mayor número de oportunidades. Una vez que la campaña se produce una sola vez en un determinado grupo de leads con el perfil, digamos, igual o con el perfil más segmentado, el envío automático permite que esas personas tengan contacto cercano con la empresa durante varios días. El resultado, como ya hemos dicho, es que la estrategia acabe generando oportunidades en mayor volumen para el equipo de ventas. Entonces, vale la pena decir y repetir que haciendo una campaña bien hecha, es posible que aumentemos hasta un 50% de volumen de ventas en una empresa. Eso es importante. Cuando hablamos del paso 5, generar oportunidades más calificadas. Como el contenido enviado tiene el objetivo de aclarar algunos temas de interés del lead,
y de acercarlo a la empresa, el resultado es que la estrategia acaba generando leads más listos, porque ellos acaban haciéndose bien informados sobre problemas que los productos y servicios de la empresa ayudan a resolverle a él como cliente, y con la idea de la compra que es más duradera. Entonces, de esa manera se hace mucho más fácil venderles a esos clientes, porque ya les estamos reforzando esa parte. Cuando hablamos del paso 6, ventas mejores y mayores, ya hemos dicho ahora que todos los negocios son lo que buscan. Entonces, los leads que fueron nutridos generan ventas hasta en un 45-50% mayores que los leads que no lo han sido, ¿ya? Como tienen más información sobre las ventajas y la forma de funcionamiento del producto o servicio, el potencial cliente se ve claramente o ve más bien claramente todos los beneficios y todos los atributos que tiene nuestro producto o servicio a la hora, y todo lo que le va a beneficiar a la hora de comprar. Y entonces acaba adquiriendo paquetes más completos de las versiones de nuestros productos o servicios. Ahora, por eso es que siempre decimos, ¿verdad?, que es más fácil venderle a un cliente que ya es cliente que a un primer cliente, ¿verdad? Eso siempre va a ser más sencillo, venderle un segundo producto, un segundo paquete, un segundo servicio a un cliente que ya consume o que ya consumió alguna vez. Cuando hablamos del siguiente paso, que es la capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso. Miren, al realizar una campaña de nutrición, digamos que es posible tener como un total control de los resultados. La empresa logra medir qué tipo de email presenta una mala conversión, ¿verdad? Y entonces reformular el mensaje o cambiar la secuencia de emails para obtener mejores resultados. Y eso es lo bueno de la medición, porque eso nos va ayudando a que nosotros descartemos lo malo. Si lo bueno se mantiene y si se puede mejorar, pues se mejora. Y o si se puede tener otro tipo de, digamos, contenido, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, como los beneficios, los 7 beneficios de utilizar una buena campaña de nutrición de leads. También podemos hablar de los 10 pasos del proceso del lead nurturing. Aquí se los voy a mostrar en pantalla, los 10 pasos del lead nurturing. Perdón. Ahí están. Me confirman levantando la mano si ya lo ven. Gracias. Gracias. Ahí están los 10 pasos. Definir los objetivos, definir a quién vamos a dirigirnos. Definir a quién vamos a dirigirnos. Escoger bien nuestras herramientas. Crear el algoritmo de lead scoring. Dar la bienvenida. Ofrecer valor. También está adaptar el contenido a cada fase, ser oportuno y coordinarse con el departamento de ventas, que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver del marketing. Entonces, coordinarse con el departamento de ventas es bien importante y fidelizar. Igual ya les voy a mandar las presentaciones, que creo que el blogging fue la última que mandé. El de crear sus algoritmos también es importante por el tema del lead scoring, porque eso nos ayuda a medir. Bien, entonces, si vamos a definir los objetivos, todos los procesos del lead nurturing deberían de partir de un objetivo bien definido. Entonces, normalmente lo que nos vamos a proponer será como conseguir un mayor porcentaje de los leads generados
y que acaben generando, por supuesto, una venta, ¿verdad? Pero eso, como es demasiado general, hay que definir bien el objetivo y acordarnos siempre del método SMART que yo les he venido diciendo. Siempre es importante tener una meta específica y concreta. Siempre debe de ser medible, ¿verdad? En marketing ya les he dicho que lo que no se mide no existe, no tiene control. Tiene que ser alcanzable, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar de llevar a cabo esas tareas necesarias para realmente lograr ese objetivo y alcanzarlo? Eso también hay que definirlo. Debe de ser realista, ¿verdad? Un objetivo debe de ser siempre un reto desafiante, pero alcanzable. Si no, lo que logramos es pura desmotivación, frustración. Entonces, tiene que tener esa parte realista y relevante, ¿verdad? Y además, debe de tener como esa medición en el tiempo también. Esto debe de tener fechas límites para alcanzar las metas. Eso no se nos puede olvidar. Yo, para mí, el método de SMART, yo lo aplico hasta en mis propias metas personales, no solo profesionales y académicas, sino también en mis metas personales, ¿verdad? Hasta cuando vamos a ponernos a dieta, podemos utilizar el método de SMART. Imagínense uno diciendo, yo necesito bajar 40 libras, 50 libras, pero ¿en cuánto tiempo? Si es que no es imposible, pero si es para un mes, o sea, eso sería inalcanzable, pues. Primero, se puede hasta enfermar, pues, porque es peligroso querer bajar tanto en tan poco tiempo. Entonces, hasta en una meta personal, uno se puede aplicar con este método, ¿verdad? De ahí, cuando hablamos de definir a quiénes nos vamos a dirigir, ¿A quién nos vamos a dirigir? En esta parte estaríamos pues evaluando bien, ¿verdad? Los procesos del lead nurturing para que se basen precisamente en ofrecer valor al usuario. Y para poder ofrecer valor a alguien, tenemos que conocerlo bien y saber realmente qué necesita. Entonces, en el inbound marketing, la herramienta estrella para conocer mejor al target, ¿cuál es? Vamos a ver si hemos aprendido algo. ¿Cuál es la herramienta estrella para conocer mejor a nuestro público? ¿Quién me la contesta? ¿Cuál sería? ¿Cuál es esa herramienta estrella para conocer mejor al target? A ver, Jaime. El buyer. ¡Excelente, Jaime! Muy bien, lo hemos venido repitiendo en todas las clases, ¿verdad? El buyer persona, ¿ya? Este, digamos, que es la especie del retrato, ¿verdad? Robot del cliente que queremos para nuestro producto, para nuestro servicio. Así que aquí todavía, si no lo hemos hecho, es hora de que lo hagamos, que lo definamos, ¿verdad? Recuerden que lo más importante no es la información demográfica, sino realmente sus necesidades y sus problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros realmente le vamos a resolver a nuestro cliente? Buenas noches, Blanquita. He estado toda la noche preguntando por usted, que me parecía raro que no la veía. Bienvenida a la última sesión de su diplomado. Estamos en los 10 pasos del proceso de Lead Nurturing. Oye. Gracias, disculpe. Gracias. No, no se preocupe. Bien, seguimos con el tercer paso, ¿verdad? Escoger sus herramientas. El proceso del Lead Nurturing solo tiene un sentido si está automatizado, porque implica enviar un gran número de comunicaciones personalizadas a correos o digamos a personas previamente definidas. Entonces, el mercado, por suerte, digamos que existen muchas herramientas que pueden ayudarnos a hacer esto, desde las soluciones de un email marketing básicas hasta soluciones integrales como de repente nuestros blogs o nuestros sitios. En la parte 4, donde habla de crear algoritmos de lead scoring, el lead scoring es un complemento que es perfecto para el lead nurturing, porque nos ayuda a saber cómo tenemos que tratar a esos leads en cada momento. Consiste, digamos, que en asignar una puntuación a cada lead para determinar sus probabilidades de convertirse en ventas. Entonces, los puntos se asignan en función de factores como ahí sí, como los datos demográficos,
que no, que digamos que nos han dejado cuando se registran, o las acciones que han llevado a cabo en nuestra web, ¿verdad? O en nuestros sitios. Según la puntuación que tenga cada lead, podemos saber si tenemos que descartar a este lead o si seguimos en el viaje, ¿verdad? Si podemos entrar como en este proceso de lead scoring o si es mejor enviarlo directamente a un departamento de venta. Entonces, la mejor práctica es aplicar el lead scoring para hacer una evaluación inicial de los contactos y después ir actualizando en tiempo real a medida que el usuario interactúe con los emails y otras comunicaciones que le enviamos. En el paso 5 del proceso de lead nurturing está dar la bienvenida. Y lo que hablábamos ayer, ¿verdad? En los chatbots siempre, siempre hay alguien dando la bienvenida. Hay un robotito ahí. Entonces, las primeras impresiones siempre son bien importantes. Por eso, para empezar un proceso de lead scoring, digamos de buena forma, deberíamos enviar un email de bienvenida a los usuarios que ya se registraron en la web, no más de 24 horas después de que han dejado sus datos. Miren, a mí eso me pasa cada vez que me registro en un blog o algo, me mandan, pero es que no pasan ni 5 horas y ya me están mandando la bienvenida, ¿verdad? También en este, digamos, email, podríamos ir como ya formulando esa base de la relación que queremos tener, explicándole, por ejemplo, al cliente el tipo de contenido que va a recibir y las ventajas también de formar parte de nuestra base de datos. También es interesante incluir algún tipo de llamado a la acción para animar al usuario que empiece a interactuar. Ahí también podríamos agregar un botón interesante para que podamos animar al cliente a que se ponga ya en acción con nosotros. El sexto paso sería ofrecer valor. Aquí en esta parte podríamos ser que el contenido de valor, tenemos que saber más bien que el contenido de valor es esa base fundamental para el lead nurturing. A través de una serie de comunicaciones vamos creando una relación con el usuario de manera que vaya él viendo, entendiendo y que nosotros también vayamos entendiendo sus necesidades y de si de verdad podemos ayudarle a resolverla. Entonces, este proceso siempre debe apoyarse en una estrategia de contenido donde contemos con una base de recursos para ir enviándoles un mensaje sucesivamente. No lo dejemos pasar mucho tiempo. De ahí está el paso 7, que es adaptar el contenido a cada fase. Miren, el viaje del cliente comprende diferentes fases, desde que identifica por primera vez una necesidad hasta que se convierte en cliente de la marca. Y ya vimos esto porque vimos el proceso de compra. Entonces, en las fases iniciales, el usuario aún no está seguro de lo que quiere. Ya pudo haber identificado su necesidad, pero no está seguro de lo que quiere. Entonces, si le interesan los contenidos que nosotros abordemos, y que de verdad le den una solución a su problema de manera general, entonces más adelante, cuando ya esté valorando varias opciones, podemos presentar nuestra marca de manera más correcta a través de contenidos como testimonios o entrevistas de otros clientes, y finalmente, cuando ya esté casi listo para comprar, podremos recurrir como a ofertas o a pruebas gratis también, ¿verdad? Para que termine como de convencerse. De ahí está la parte 8, que es ser oportuno. Uno de los riesgos del lead nurturing es el de saturar al usuario con más mensajes de lo que necesita. Con eso tenemos que tener cuidado también. Ya, no saturar al cliente porque entonces estamos siendo invasivos. Ya, estos necesitan que espaciemos la comunicación. Ya que, ¿verdad? Tampoco la vamos a dejar tanto espacio para que el cliente se olvide de nosotros y se enfríe, pero sí tenemos que saber ser oportunos, ¿verdad? Y ahí está el paso 9, que es coordinarse con el departamento de ventas. Y aquí donde entra, fíjense, el tema que vamos a ver a continuación. Pero quiero que sepan que cuando nosotros vamos a estarnos coordinando con el departamento de ventas, es porque el proceso del lead nurturing ha funcionado. Entonces, si el proceso del lead nurturing ha funcionado, llega ese momento en que el lead está listo para hablar con nuestro equipo de ventas y escuchar una oferta.
Por eso es que es necesario que los departamentos de marketing y ventas coordinen sus procesos y se pongan de acuerdo sobre cómo y cuándo van a realizar estas transferencias. Miren, es importante. Antes, ahora también en algunas empresas, el tema era que la misma persona de mercadeo era el gerente de ventas, por decirle algo. Pero hay algunas empresas que han hecho la separación de áreas, pero no por eso quiere decir que no van a trabajar en conjunto. Al contrario, si las áreas están separadas, tienen que entender que una no puede trabajar sin la otra. Si no entendemos eso, ahí es donde vienen los problemas, porque no estamos comunicados, no estamos en la misma sintonía, ¿ya? Entonces, ahí ya vamos a llegar a ese tema. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Después viene la parte de fidelizar. Digamos que por fin hemos conseguido que ese lead tan prometedor se convierta en un cliente, entonces ahí ya estamos bien, o sea, ahí ya lo logramos, pero el trabajo aún no termina, o sea, aquí hay que seguir siendo, digamos, teniendo esa comunicación porque es necesaria con él para lograr fidelizarlo. Entonces después, ¿qué es lo mismo que pasa cuando hacemos ventas tradicionales? ¿Qué es lo que buscamos? Que hay que darle seguimiento al cliente, si no nos fidelizamos. Si no hacemos un postventa, no hay fidelización. Entonces, después de convertir, el nuevo cliente debe entrar ya en el otro flujo de comunicación automatizada, en donde ya les ofrecemos un servicio postventa, reforzando el valor de la marca y de las, digamos, de las ofertas para conseguir compras repetidas. Y aquí vuelvo y repito, porque no hay nada más fácil que venderle por segunda vez a un cliente que ya compró. Es más fácil venderle a un cliente que ya compró que a uno nuevo. Con el nuevo nos llevamos más tiempo y más trabajo. Con el que ya nos consume, cuesta menos tiempo y menos trabajo, ¿ya? Entonces, digamos que aquí ya nosotros ya es una conversión, entonces ya solo es de comenzar una amistad, ¿verdad? Para que nos siga comprando con ese postventa, ¿verdad? Una amistad siempre en el área, en el tema laboral y comercial. Entonces, estos podrían ser los 10 pasos que yo les puedo decir que se deben de cumplir en el proceso del lead nurturing. Con esto estaríamos finalizando esta parte, pero fíjense que el lead nurturing tiene mucho que ver con el tema que viene a continuación, que es el smarketing. No se preocupe, Blanquita. No se preocupe. Ahorita estoy leyendo. No se preocupe. Dígame, Blanquita. ¿Preguntas, Blanquita? ¿Preguntas? Sí. Es que fíjese que yo lo creé, pero no lo entendí. Vea. Yo ahorita soy mi propio jefe. Entonces yo puse que soy mi propio jefe. Vale, ok. Pero yo le doy clase a gente mayor de 80 años, o sea, de gente de 80 años, ¿ya? Porque ese fue el nicho que yo escogí, ¿vea? Entonces, después me di cuenta o entendí que yo tenía que haber elegido el icono de un viejito o de una viejita. Pero yo al principio decía, ¿y cómo va a ser si ellos no entran a las redes sociales? Si los que van a pagar la clase son los hijos. Entonces, esa era, vea, y supuestamente, según yo, algún día, si Dios quiere, yo lo que quiero es ser tener personal a mi cargo. Entonces ya puedo tener 2 o 3 personas que trabajen de eso y yo manejar la red y, vea. Que le ayuden a dar las clases. Sí, ajá. Vaya, y en el caso, Blanquita, o sea, sus clases, su personal, su cliente es entre esas edades y son en línea. Sí, no son en línea, es personalmente, porque lo que se necesita es que ellos recuerden, son como para memoria y motricidad fina. Para ¿ya? gente mayor, para gente adulta, de la tercera edad, digamos. Exactamente, ajá, exactamente. Vaya, ajá. Pero vaya, en el caso de usted, justamente, usted le tiene que llegar al cliente que va a pagar estas clases. Entonces, sí, sí está bien definido, porque al final, como usted dice,
su publicidad, ¿verdad? Sí, va a ser su sitio, digamos. O su página de Facebook. Usted ha hecho una página de Facebook de su servicio, por decirle un ejemplo. Pero usted sabe que estas personas... Mire, primero que hay que hablar lo que es, ¿verdad? La gente mayor, primero hay un tema de aceptación bien duro, que no quieren aceptar que ya están mayores y que necesitan como esta ayuda, este tipo de ayuda, ¿verdad? Entonces, el público sí está siendo bien definido, porque obviamente quienes sí saben, porque lo ven por fuera, son los hijos, como usted dice, los hijos o los nietos, ¿ya? Yo creo, me pongo en una posición de hija, yo creo que mi papá en la vida va a aceptar que necesita que le estén reforzando todo eso más adelante. Ahorita todavía está entero, pues, pero va a haber un momento de la vida que él, es que es un hombre tan activo, miren, no le puedo explicar lo activo. O sea, a mí, mi papi, yo me afligí cuando vino la pandemia y lo encerraron, porque yo decía, mi papá se va a morir, porque él nunca, nadie en la vida lo encerró. Él siempre decía, no, ni mi mamá me detenía, ni mi mamá, o sea, él es anti-Najib, porque dice que es el único que ha logrado encerrarlo, así dice él. Entonces nadie lo ha encerrado en la vida hasta que llegó Najib. Entonces, yo creo que llegaría un momento de la vida en que yo sí pagaría por un servicio de esos para tenerlo a él activo, ¿verdad? Activo, pero justamente, ¿por medio de quién me daría yo cuenta? Por medio de las redes sociales, porque yo sí sigo pues las redes y tengo, incluso estoy en grupos en que si cuando yo necesito algo y yo no sé dónde adquirirlo, me meto a esos grupos a preguntar y rápido me resuelve la gente. Entonces hay un grupo que se llama Mamitas a Domicilio, que yo siempre lo pongo en porque se llama Mamitas a Domicilio, el grupo de Facebook. En ese grupo, Blanquita, si usted es miembro de ese grupo, a cada rato es gente que pide ayuda. Por ejemplo, por decir un ejemplo, vaya, yo ahorita que andaba buscando kinder, por ejemplo, el año pasado que andábamos buscando kinder por la zona donde vivimos, yo solo pregunté, miren, mamitas, por dónde, kinder, recomendaciones de kinder por la zona tal, y ahí me salían. Y empiezan todas las mamitas, miren, este, y después empiezo a pedir referencias de los kinder, y ahí todas las mamitas comienzan a comentar, las que saben, ¿verdad? Entonces, ese tipo de grupos que tienen un montón de gente dentro de los grupos, ayuda a como uno dar a conocer como esos servicios. Hay días específicos en donde usted puede promocionar su venta y sus redes, porque no es un grupo para vender, sino más bien para ayudar, en ayudarse. Mamitas, supuestamente, de todas las edades, de todos los países, porque hay mamitas de varios países. Obviamente usted dice, si usted no es de El Salvador, no va a comentar si no sabe, pues vea. Entonces, yo siento que su red, que usted ocupe la red para promocionarlo, no está mal. Lo único que sí tiene que definir bien a dónde está ese segmento. Hacer una buena campaña de publicidad, un buen arte, en donde usted pueda vender su servicio y llegar como, porque su público meta tiene que ser mujeres y hombres entre los 40 y entre los 30 y 50 años, que puedan tener papás de 80 para arriba. Entonces, ¿cuántos años tienen que tener los hijos? Poniendo unos 30 menos, unos 20 menos. Ese es su target. Porque un hijo de 25 años todavía no tiene a un papá tan mayor. O sea, hay casos, porque mi hermanita menor tiene 25, ¿ya? Pero no es que ese sea el... Ese va a ser un 10% de sus clientes. La mayoría de sus clientes, un 90%, son personas adultas entre los 30 y los 50 años que ya tienen papás de la tercera edad, ¿verdad? Entonces sí, yo siento que su red es el Facebook, porque en el Instagram, bueno, Jaime, usted usa mucho Instagram. El target de edad, Jaime, en el Instagram, yo me he quedado en el concepto de que es más para gente joven. Yo vea, siento. Usted me dirá. Fíjese que ahora el Instagram está bien homogéneo. La plataforma que es más para jóvenes ahora es TikTok. El Instagram anda. ¿Será que Blanca puede encontrar clientes en Instagram? Primero, escuché que tiene que ver como con clases, pero
¿Clases de qué? Son clases presenciales para adultos mayores de la tercera edad. Para trabajarles, dígale, Blanquita, véndalo. Este, son talleres lúdicos, quiere decir que es para, yo bajo material del internet, lo imprimo y voy y ellos hacen tareas mentales de matemáticas, tareas mentales, es presencial porque ellos no se pueden conectar a una máquina. Sin embargo, hay gente, por ejemplo, tengo una alumna que es licenciada y que trabajó en la universidad y que puede ocupar la computadora, pero poquito. Entonces, parte de la clase es enseñarle cómo estar en la computadora. Le enseñé a cómo conectar el WhatsApp a la computadora. La señora estaba maravillada, ¿vea? Le enseñé a cómo enviar así cosas del WhatsApp. Como para también, irles, como Jaime, como para irles reforzando. Es decir, esa gente a esa edad ya se sienten, y voy a decir la palabra porque es bien fea, pero hay mucha gente que a esa edad se empiezan a sentir como inútiles. Y empiezan a sentir, se sienten frustrados porque sienten que ya no sirven para nada, que están envejeciendo y que ya no sirven para nada. Ajá. ¿Verdad? A mí se me ocurre ahorita, escuchando ideas, participar en las ferias de emprendedores que realiza el Ministerio de Hacienda, que realiza el Seguro Social y enviar como información, las AFP también, y enviar información a asilos privados, como el Jardín de los Abuelitos, empezar a buscar los asilos privados de acá en el país, y usted ofrecerles ese servicio lúdico a sus pacientes, pues a sus abuelitos de los asilos privados. Buena idea. Mira, hay uno que se llama Años Dorados, carísimo. Días de Sol también, carísimo, porque ahí están los hijos de los abuelos o los papás de los diputados. Correcto. El Año Dorado cuesta $1,000 la mensualidad, Blanquita. Entonces yo me enfocaría por el servicio, no una clase media baja. Yo me enfocaría en una clase media alta. Y no individual, sino que alianzas con ese tipo de lugares que dice Jaime. Ahí sí le dio más rentabilidad porque va a agarrar los peces gordos, los que a usted le interesan, y no va a trabajar el menudeo. O sea, véndale un taller al seguro, una tarde lúdica para los abuelitos. Una tarde AFP, lúdica la AFP. Las AFP, mientras crecer, tienen su propio club. Le digo porque mi suegra va. Y ahí le llega gente que le llega a enseñar a pintar, que le llega a enseñar a hacer resultado, cosas así. Ahora, ahí lo que usted podría hacer es como alimentar su página, pagar publicidad, pero segmentar que usted necesita que estas empresas grandes, como dice Jaime, estos pez gordos, la conozcan por medio de las redes a usted, vea. Poner alguna clase vivencial que la lleguen a, o sea, si usted ya tiene clientes así que le pagan de manera individual, como que alguien llegue y la grabe haciendo un taller y usted puede subir eso a su red, ¿verdad? Para que se vea pues lo que usted hace. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, Blanquita, porque la verdad es que, chica, eso es bueno para los viejitos, la verdad, hay que hablar lo que es. Y entonces aquí donde dice Trinidad, yo solo le tengo que agregar ¿qué? ¿En dónde? ¿En el Buyer Persona? En el Buyer Persona, porque Trinidad, ¿qué? Talleres lúdicos no puede ser. Trinidad de... ¿Usted dice el nombre para el nombre de la empresa? No, para el nombre del buyer persona, para que lo identifiquen, como usted dijo, que el buyer persona lo tiene que identificar los otros que trabajan en la empresa, ¿ya? O ese es el objetivo del buyer persona. El buyer persona es el cliente ideal,
Ese es lo que tiene que identificar usted como empresa. O sea, ¿qué es lo que usted necesita de su cliente ideal? Ajá, por eso. Pero solo Trinidad no me dice nada. Entonces, digamos, Trinidad adultos mayores ya me diría algo. Uh-huh. Entre comillas. Uh-huh. O no sé. Ajá. No, pero es que, es que lo que pasa es que, mire, el buyer persona es como segmentar, Blanquita. Es decir, ¿cuál es el perfil? Vaya, para que aclararle un poco la idea. ¿Cuál es el perfil del cliente que usted necesita? ¿Ya? Entonces, ya hay dos tipos en su caso. Porque ya entendimos que el servicio es específicamente para adultos mayores. Pero usted también tiene que perfilar estos clientes que le estaba diciendo Jaime. Por ejemplo, ¿quién es el que va a pagar? Porque uno es el que va a recibir el servicio, que es el que lo consume. Pero hay otro que es el que lo va a comprar. Entonces, digamos, su usuario en este caso es un adulto de 80 años, pero a usted le interesa entender quién es el que va a pagar el servicio. Entonces, mi cliente es el asilo Años Dorados, por decirle un ejemplo. ¿Me entiende? O sea, que usted pueda vender la actividad a este taller a un asilo de este nivel, y usted sabe que el asilo le va a pagar a usted, pero al asilo le pagan los hijos y familiares del anciano que está viviendo ahí. ¿Ya? Okay. ¿Verdad? Gracias. Pero cualquier cosa, aparte, sí, la voy ayudando. Y me interesa ese tema, está bien bonito. Disculpe que le tomé tanto tiempo de su clase, perdóname. No, no se preocupe, para eso estamos, para ir aclarando ideas. Rapidito les voy a compartir la pantalla del marketing y acciones sales. Estas son poquitas, no se preocupen, son 9 láminas. No creo que las alcancemos a ver, pero igual les voy a compartir la presentación. Primero, ¿qué es el marketing? Es la alineación efectiva, y es lo que les decía, de los equipos, de los dos, del marketing y ventas. Entonces, el objetivo es trabajar como en ese mismo canal para plantear el alcance de metas y objetivos que hay en común. O sea, estos departamentos o áreas no pueden creer que uno no depende del otro. O sea, los dos tienen que ir de la mano. Evaluar los avances obtenidos y hacer los ajustes necesarios para cumplir con lo establecido. Eso es sí o sí. Las áreas deben de estar unidas, siempre tienen que saber que van de la mano, para que marketing cumpla sus, digamos, sus funciones, sus metas, mercadeo, para que mercadeo cumpla sus metas, depende de que también ventas haga lo suyo, pues, y viceversa. O sea, no podemos pretender que uno se separe del otro y que marketing sí cumpla y ventas no. O sea, mientras ventas no cumpla las metas, marketing tampoco está dando la solución que quiere la empresa, pues, porque, ay, espérenme que se me trabó la pantalla, permítanme. Ha silenciado su micrófono. Ven, hoy sí ya ven, ¿verdad? La pantalla. Sí, bye. Entonces les decía, ambos no pueden pretender que, nosotros como marketing ya cumplimos las metas y hay que ver a venta. Es que es imposible que marketing cumpla y ventas no cumpla. O sea, porque tienen que ir de la mano. Entonces, ¿para qué sirve el marketing? Y aquí les voy a presentar 4 puntos. Ahí está. Sirve para aumentar las tasas de ganancias de ventas, crecimiento del negocio más rápido, equipos de ventas más eficientes a la hora de cerrar acuerdos o negocios, construcción de estrategias exitosas a largo plazo,
que integren de manera exitosa la comunicación. De las compañías que cuentan con una estrategia de marketing, en realidad van a aumentar las tasas de ganancia de ventas, ¿ya? Entonces, obviamente que si aumentamos esas tasas, crecemos. Hay un crecimiento de negocio. Y si hay un crecimiento de negocio, por supuesto que los equipos se van para arriba, las ventas, porque son más eficientes. Los equipos son más eficientes, las ventas se disparan. Ya empezamos a cerrar más y más negocios. Entonces, las prácticas del marketing sirven justamente para construir esas estrategias exitosas a largo plazo, ya, y que vayan integrándose de manera eficiente a la hora de la comunicación. Entonces, los contenidos de marketing y la atención y seguimiento de prospectos y clientes siempre van a ser fundamentales para que, y van a ser como ese reflejo de calidad de nuestro servicio, de nuestro producto, de nuestra atención. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, para estas cuatro cosas que tenemos ahí en la pantalla. De ahí sería también la alineación de marketing y ventas. Cuando hablamos, digamos, de la alineación de marketing y ventas, cuando los equipos de marketing y ventas están alineados, cuentan con mejores recursos e información para que la estrategia nutra mejor los diferentes aspectos que relacionan entre sí a los departamentos. Por ejemplo, el contenido y las acciones. Cuando hablamos de contenidos, gracias a que se tiene a la mano lo que esperan los prospectos y clientes de la marca, se pone un poquito de mayor énfasis en la retroalimentación o en el feedback que reciben los clientes. Entonces, así digamos que es posible producir de repente videos, publicaciones de blogs, boletines informativos y educativos, ya podemos hacer de repente un webinars o un llenado de guías, ya, de expertos que en verdad tendrán un impacto y que van a aumentar el valor de nuestra oferta. Siempre he dicho que el contenido que nosotros tengamos en nuestro sitio son los que van a aumentar también el valor que le queremos dar al cliente, ¿verdad? Entonces, ya cuando hablamos de acciones, por ejemplo, ahí pues ambos equipos, marketing y ventas, tendrán el conocimiento del momento en el que están atravesando cada persona que está interesada en la marca, ¿ya? No le vamos a hablar, digamos, a la nada, sino a alguien con aspiraciones, actividades, rutinas, problemas que les tengamos que resolver, expectativas específicas que tengan de nosotros, ¿ya? Aunque es verdad, digamos, que el departamento de marketing tiene varias herramientas, lo cierto es que si este y el departamento de ventas están en el mismo canal, potenciarán más sus capacidades. Van a lograr más rápido las metas y los objetivos porque están trabajando en equipo. Entonces, los resultados llevarán un incremento en ventas y una retención de clientes, ya que es lo que todas las empresas buscan, ¿verdad? Y ahí en la retención, ¿qué logramos? La fidelización. Si con el tiempo la empresa empieza a tener ese conocimiento profundo de los consumidores, entonces así va a haber los resultados. Pero solo trabajando de la mano las dos áreas. No puede estar una separada de la otra. Por eso es que yo les digo a veces a mis estudiantes de mercadeo, miren, yo quiero que entiendan una cosa. Y hay un concepto errado con la carrera de mercadeo como tal, que creen que los mercadólogos solo estamos hechos para vender, y no es así. Esa es una de nuestras tantas funciones, pero tenemos un montón más. Si fuéramos hechos solo para eso, entonces las áreas no estarían separadas en algunas empresas y siempre estuvieran todas unidas, haciendo todos, ¿verdad? O sea, realmente las empresas que lo tienen unido es porque quieren ahorrar en recursos humanos. Así de simple. O porque son muy pequeñas y sienten que todavía no necesitan tenerlas separadas. Eso es todo. Pero no es la uniquísima función que hacemos, ¿no? Hombre, hacemos un montón. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, a medida que el marketing se convierte en un aspecto fundamental en las marcas, nos vamos dando cuenta que vamos afinando y mejorando nuestros objetivos, ¿ya? Y definimos, digamos, con mayor detalle a nuestro buyer persona.
Entonces, en lugar de enviar un mensaje a todos los clientes o a toda la base de datos, reconocemos bien que nuestras soluciones resumen mejor a un equipo específico, a un grupo de clientes específico. Así que ahí todo lo que nosotros invirtamos en esta labor se va a convertir en resultados reales que podrían medir, analizar, repetir y mejorar. ¿Pero por qué? Porque ya lo definimos a un grupito específico. Si no lo hemos hecho antes, entonces ya es hora de que vayamos tomando ese camino para implementar el marketing a nuestras empresas o a nuestros trabajos donde estamos haciendo mercadeo, ¿verdad? Y hay que tener claro que no es que se vaya a hacer todo en un día, ¿ya? Pero si no empezamos ya, nunca vamos a arrancar. O sea, no es una tarea imposible y sí podemos convertir eso en una buena herramienta que ayude a nuestra empresa a crecer mejor. Ya esta alianza, esta alineación que queremos de las dos áreas. También está el cómo vamos a implementar el S-Marketing. Hay 5 puntos esenciales que podemos utilizar para implementar S-Marketing en una empresa. Entonces podría ser el número 1, por ejemplo, hablar en el mismo idioma, ambas, el área de ventas y el área de mercadeo, implementar un acuerdo a nivel de servicio, establecer un sistema de retroalimentación, confiar en los datos obtenidos y hay que mantener abierta siempre la comunicación. Miren, incluso yo soy de las que siempre he pensado que también el área de compras tiene que ir de la mano con marketing y con ventas. Más cuando se trata de producto tangible, ¿verdad? Me parece súper absurdo que el área de compras no se comunique con mercadeo y ventas cuando va a comprar el producto que se va a surtir en los inventarios de tiendas, por ejemplo. Hablemos de una tienda de, ¿qué? Accesorios de teléfono. Que alguien de compras esté comprando todo lo que se va a surtir para las tiendas y que no se comunique con los mercadólogos y los supervisores de venta, va a comprar lo loco, pues va a comprar lo que le gusta a ella, no lo que el cliente quiere. Y después, ¿a quién le cae la pelota? Le cae la pelota a los mercadólogos que tienen que ver cómo vendemos y a los vendedores que tienen que ver cómo le meten ese producto al cliente que no le gusta. Entonces, ¿a quién le queda el problema? A ventas, porque se le pega el producto y a la hora de que no vendemos, le jalan las orejas a ventas. ¿Ya? Entonces, ahí es bien complicado, ¿verdad? Que el área de compras esté separado. Para ir cerrando, están las 10 buenas prácticas de S-Marketing. Hay que reunirse y ponerse de acuerdo regularmente entre las dos áreas. Inventen un alias para el correo del equipo, para que tengan un correo en el equipo. Establezcan un proceso de creación de contenido. Coordinen sus campañas de marketing, de contenido con el equipo de ventas. Ayuden a mostrar el conocimiento a sus vendedores. Todo lo que los mercadólogos hablen con los jefes de ventas tienen que transmitirlo a sus vendedores. De nada sirve que quede en la cabeza si no se lo transmiten al que está con el público. No importa si esto es en línea o si es presencial. Tienen que estar en constante comunicación. Ayudar a mostrar el conocimiento a sus vendedores. Pongan a disposición a un especialista en marketing para recibir llamadas. Escuchen las llamadas. Faciliten el entrenamiento si es necesario. Siempre es bueno que los mercadólogos de repente armen una capacitación para el equipo de ventas y también el equipo de ventas para el equipo de marketing. Hay que organizar los recursos de habilitación de ventas en un lugar que sea de fácil acceso, si va a ser presencial, si vamos a ir a hacer demostraciones y si no, pues si todo es en línea, que sea amigable todos los sitios y las partes que vamos a utilizar para compra, y hay que divertirnos y conocernos unos a otros. Cuando estamos en el área de ventas y marketing, tenemos que ser unidos, tenemos que entender que somos una sola empresa, una sola marca. Ambos representamos una sola marca y una sola empresa, ¿verdad? Y para ir cerrando, están las acciones de Inbox Sales, que estas son bien breves porque ya las habíamos... Las hemos venido viendo, digamos, en todo el diplomado. Aquí, pues, las principales ventajas de cambiar a Inbox Sales es que hay que contratar también buenos ejecutivos. Ya sabemos que es bien difícil tener buenos ejecutivos de venta,
pero hay que imaginarnos que podemos contratar buenas personas que nos vayan a hacer este trabajo más sencillo, que podamos de repente capacitarlos y prepararlos mejor. Con el Inbox Sales es mucho más fácil atraer profesionales con buena calificación y moldearlos de la forma que realmente a la empresa le convenga. Eso permite de repente un crecimiento acelerado del equipo de ventas, porque el proceso de formación es simple, directo y es eficaz. Ya con las métricas podemos planificar cómo el crecimiento del negocio va a ir sucediendo, lo que permite que esto sea un proceso, digamos, altamente escalable, ¿verdad? Entonces, esta también, digamos, que es una oportunidad para incorporar esta metodología de marketing que va a optimizar por mucho la empresa y que va a tener una conversión de leads como la empresa lo espera. Y ya para finalizar, ¿cómo migrar a Inbox Sales en 6 pasos? Y con esto cerramos para no quitarles más tiempo, pero realmente sí vamos a terminar de ver la presentación. Me hubiera extendido un poquito más en estas 3 láminas, pero por temas de tiempo lo voy siendo bien punteado. Pero ¿cómo migrar en 6 pasos? Hay que ajustar el viaje de compras, desarrollar un proceso de venta que le dé soporte al lead durante la jornada. Perdón, aquí están. Ahí las pueden ver en pantalla. Definir el proceso de identificar, definir el proceso para conectar, establecer el proceso para explorar y estructurar el proceso para asesorar. ¿Verdad? Eso es importante. Esos son los 6 pasos. Hay que ajustar bien el viaje de compras. Este es como cuando hablamos de la fase, ¿verdad? De las cinco etapas del proceso de la venta. ¿Ya? Ya para poder centrarse en el proceso de venta en función de las necesidades del cliente, es necesario comprender cómo pasa de ser un lead calificado a comprar nuestro producto o servicio. Entonces, la mejor manera de hacerlo es a través de una jornada de compra, que lo acompañemos, ¿verdad? Se mapea como esa ruta completa del prospecto y se ayuda a los vendedores a comprender ese contexto de las posibilidades. Aquí es donde en la jornada se piensa en 3 partes, en el aprendizaje, en la consideración y en la decisión del cliente. Ya durante la fase del aprendizaje, el cliente potencial ya está tratando de averiguar qué problema quiere resolver o qué objetivo está tratando de lograr. Entonces, hay varias preguntas que nos tenemos que hacer a la hora que estamos haciendo este ajuste de viaje. Y así todas tienen que llevar como esa definición, ¿verdad? Saber bien identificar, saber bien conectar, saber bien explorar y sobre todo estructurar un proceso para asesorar bien al cliente. Y como conclusión les puedo decir pues que si nosotros deseamos satisfacer las necesidades del mercado, necesitamos cambiar la forma en que nuestros vendedores entren en contacto con las oportunidades de venta que aparecen. Eso es lo que realmente necesitamos como empresa. El Inbox Sales, es exactamente eso. Cambiar la forma en que nuestros vendedores entran en contacto con las oportunidades de venta que aparecen. Entonces, aprovechar, digamos, todos esos esfuerzos que hace marketing y buscar comprender mejor cómo la empresa puede ayudar a nuestros clientes potenciales sin ser invasivos, sin ser intrusivos y más bien generando confianza en todos los procesos. Eso les podría concluir con el Inbox Sales, ¿verdad? Igual ya les voy a compartir todas las presentaciones que les debo. Por ahí veo que hay, me quedé, si no me equivoco, ustedes me corrigen, me quedé entregándoles Keyword y ahí no les he entregado ninguna. Les debo la de social media, marketing conversacional, lead nurturing y es marketing y acciones de Inbox Sales. ¿Es así? ¿Les entregué hasta Keyword? Sí, las 6 y 7. Fue la última. Vale, me falta la 8, 9 y 10, 11, 12 y 13. Ahí están. Esas son las que me harían falta. Ya se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para que las tengan todas y puedan pues leer un poquito más de lo que logramos ampliar en estas últimas 3 láminas. Bien. Fíjense que yo había consultado antes de que nos desconectemos, déjenme ver. No. Había hecho la consulta si iban a darme un link para que me evaluaran, pero me acaba de contestar el jefe que para este curso no hay link. Así que pues espero que les haya gustado el diplomado. Espero verlos pronto en otro. Espero volver a ver caras conocidas. Aquí había Melvin y Jonadab y Jaime ya habían sido alumnos míos.
Así que espero que pues los demás les haya gustado y que nos podamos volver a ver en otro curso. Para mí va a ser un placer volverlos a atender, volver a compartir horas con ustedes. Han sido 16 horas, se sienten largas porque es una diaria, ¿verdad? Y hemos tenido pausas ahí, pero les agradezco mucho también la comprensión que tuvieron hacia mi persona cuando me fui de viaje. Ahí hicimos lo posible para no atrasarnos más, ¿verdad? Y no tener que dejar nada pospuesto para vacaciones. Ha sido un placer haberles servido. Espero que mi conocimiento les haya abonado algo a su aprendizaje. Y cualquier cosa, pues ahí está mi contacto para que nos sigamos comunicando. Si yo sé de algún curso adicional que sea después de este con la empresa, yo les voy a estar avisando. En el grupo también siempre hay alguien que avisa. Y pues invitarlos a que sigan adelante, sigan formándose. No vayan a dejar de seguir aprendiendo. Si hay tiempo, pues háganlo. A veces cuesta en la noche, pero a veces es el único momento en el que tenemos para poder dedicarle al aprendizaje. Así que pues para mí ha sido un placer de verdad haberles servido y espero verlos pronto. Disfruten sus vacaciones, descansen en esta pausa que van a ser larguita de una semana. Y después animarlos, ¿verdad? Que todo lo que hayan aprendido pues lo implementen en sus trabajos, en sus marcas propias. Y cualquier cosa, ahí estoy para apoyarles. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche. Espero que les haya gustado. Astrid, ¿quiere decir algo? Sí, muchas gracias, licenciada. Realmente, pues, nos ha aclarado muchas dudas. Y vamos más frescos a enfrentar este nuevo proceso, ¿verdad? De enfrentarse a la tecnología y a las diferentes tipos de clientes. Así es de que gracias por ayudarnos a entender esta etapa de la vida. Gracias, Astrid, por sus palabras. La verdad es que para mí siempre es un placer poder compartir. Y créanme que cada clase que preparo yo también aprendo cosas nuevas, porque hay cosas que cuando no las practicamos, se nos van olvidando. Entonces la teoría nos ayuda mucho a reforzar. Miren, a mí me sirve un montón reforzar cuando hago una clase, y cada clase que preparo trato de ponerla en algún ejemplo de alguna experiencia laboral que he tenido, ¿verdad? No crean, no estoy tan mayor, pero como trabajo desde los 15, he tenido, cuando cuento mis anécdotas y digo, ay, es que estuve como 4 años, y mis alumnos me empiezan a sumar, estuvo 4 años en esta empresa, 4 años en esta otra, 4 años en esta otra, y ¿cuántos años tiene? Y toda la vida, y yo por ahí los tengo, que nos quedemos en 25, les digo yo, pero no, tengo más. Pero cualquier cosa estoy para servirle. Gracias, Gerson, gracias, Edwin, por sus palabras. José Daniel, Jonadab y a todos los que están por ahí escribiendo, muchas gracias. De verdad, guarden mi número, oyen, estamos en contacto. Yo trabajo para varias empresas y si algo les interesa, pues y yo sé de algo, pregúntenme, que si sé, se lo voy a contestar, lo voy a referir, pero sigamos en comunicación. Oyen, gracias, Leticia. Gracias, Cristina, muy amable. Pasen feliz noche. Gracias, Blanquita, por sus participaciones. Estuvo muy activa, igual que Jaime, que estuvo bien activo. Y por ahí estaba Lorena, que también participaba. Leticia, Astrid, que ahí de vez en cuando. Vanessa, Cristina, que participaban en el chat. Jonadab también. Gerson, que un par de veces abrió la cámara. La verdad es que me voy contenta con este grupo. De verdad que espero volverlos a ver. Ya no les quito tiempo. Pasen feliz noche. Se me cuidan mucho. No se me vayan a perder hoy. Adiós, Lilian. Muchas gracias. Gracias, Lili, por todo. Feliz noche a todos. Buenas noches, Lili. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Guarden mi número. Se cuidan. Va, ahí lo guardo, Lili. Sí, yo ya lo ando guardado. Usted me invente. Va, nos vemos. Pues adiós, cuídense. Feliz noche. Ya les voy a compartir las presentaciones y algunos videos para que sigan aprendiendo. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche.